me seguiré, es que oye, que tú debes estar, no, porque aquel, oye, que no citan a reuniones del comité, oye, que está muy solo. Todo eso quisimos acabarlo. Y el sábado pasado, mañana va a ser una semana, sesionó la comisión permanente y aprobó una delegación para Mazatlán. Hay algunos detalles que todavía estamos ajustando, pero yo espero, si Dios así me lo permite, la próxima semana venir a tomarle protesta a esa delegación. Se les va a correr la invitación, los que puedan, aquí lo vamos a esperar, para que esté estos meses. Ni siquiera va a ser por un periodo de 3 años, no. Es un periodo nada más para terminar el periodo para que fue electo el dirigente que estaba en funciones, Roberto. Por lo tanto, yo creo que aquí, más que nada, no tenemos que buscar, oye, ¿por qué fulano? ¿Por qué sultano? Es para terminar, para que haya orden. Y además, muchos, fíjense bien, y lo voy a decir, muchos de los que ahorita no están aquí, y ojalá que hubieran estado, porque si igual se lo hubiera dicho, ustedes me conocen, yo a las cosas las llamo por su nombre, al pan pan y al vino vino. Ahí me gusta que me reclamen y responder. Siempre lo he hecho así. Soy gente de rancho, sencillito como ustedes. Y ahí, en ese día, me dijeron, no, pues ya es necesario que se haga la delegación porque tenemos que continuar y avanzar, corrija o qué, usted, alguien casi casi me dijo, me lo dijo, que está pintado, y yo lo acepté. Hacía falta pues accionar. Accionamos, muchos de esos